ir a la luchi, la luchi, la luchi. Le encanta hacer eso, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de hacer, bueno, antes la bienvenida, ¿verdad? Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, noches o días, bienvenidos a su canal, Diren Cómo Sirne la harina, la luchita. Aquí vamos a tratar de hacer un postre de mi amiga Moni, una tarta de manzana, aquí están las manzanas, miren. Así que voy viendo el video y vamos haciendo eso. Ahora polvo para hornear, 12 cucharadas de azúcar también, ya está, casi me la estoy aprendiendo. Polvo para hornear, ¿cuánto? Polvo para hornear es una cucharada nomás y de azúcar sí son 12 también. Y aquí estamos haciendo atole de maicena que estaba ahí en la despensa, de fresa. Mi esposo así lo quiso. Sí, y ya aquí estamos. Vamos a ver cómo nos sale, ojalá nos salga bien así como a mi amiguita Moni. Y también tengo pendiente hacer el de calabaza de Laura. ¿Cómo se llama? El de cereza. No hay cereza, no es su tiempo. Dice que es a finales de principios de verano. Así que no es su tiempo. Por eso no hay tampoco. Así que quiero hacer el de calabaza. Mañana voy a ir a buscar la calabaza temprano. ¿Ya hay de hecho? Sí, ya hay calabaza. Pero ya hay. No, está bien. ¿A poco? A ver si hay aquí en el mercado nuevo para hacer el otro postre de calabaza. Pero mientras vamos a hacer este porque hay manzanas. ¿Y azúcar? ¿Cuánto? Azúcar, 12 cucharadas también de azúcar. Sí, 12, ahí decía. Pues igual no la vas a copetear. Ahí va la Luchis cortando las manzanitas. Aquí ya vamos adelantaditas en el proceso de la tarta de manzana. A ver, a ver. A mover la colita. No las encima, ya no las encimaba, las ponía así como. Ándale, así. Así. Ándale. Vas a cubrir todos los rincones, dice. Todos los rincones. No, que le bajes tú a tu teléfono. Porque sí. Todos los rinconcitos dice que estén cubiertos. Aquí es el otro día y así más o menos quedó la tarta. Hay lugares que no se mojó y me quedó así. No sé cómo esté por dentro. Porque en esta esquina se ve que quedó bien porque ya le pellizcamos anoche. Así que la voy a servir a ver qué tal se ve. No la metí al refri, la dejé aquí. Porque creo que sabe mejor tibia que fría. Pero vamos a checar. Así se mira. Creo que quedó bien. Vamos a ver qué tal sabe. Que yo digo que sabe rico porque ya le pellizcamos ahí. ¿Por qué? Y qué rico. A ver, pruébalo. Haz los honores, Víctor. ¿Eso es mío? Sí. ¿Sabe a budín? ¿A budín? Ahora, ¿en serio? Y es manzana. Pues rico, rico. Así que vamos a desayunar, a ver qué tal. No te acabes la fruta que yo también quiero. ¿A poco no es, no es este? ¿No es qué? ¿No es calientito ese? Se podría decir tibio. Ajá, tibio o frío. A ver si por ahí me ven. Ya por aquí estamos. Me hago así porque ahí tengo el espejo atrás de ustedes. Espero que así me vean. Creo que por ahí estamos a la altura. No sé. Así más o menos. No. Quiero un poquito más arriba, pero no tengo tripié. Estoy tratando de conseguir un tripié y nomás no consigo. Ya hoy es el tercer día, creo, desde que empecé este video. No les había grabado. Fueron días de lavada.
creo les grabé el domingo, el lunes, ya no me acuerdo en qué día fue. Y ya no les había grabado, ayer fue día de lavada. La verdad me cansé mucho ayer. Me dolía muy feo los músculos de mi cadera. Ya vi que son los músculos de mi cintura. No es la prótesis o así, son los músculos de que me tenso a lo mejor al caminar o al sentarme o al tratar de agarrar algo abajo. Pero bueno, yo ahorita estoy más descansada y no voy a hacer tanta cosa hoy. Ya se fue el agua, pues ya no hay que lavar. Y ¿qué les iba a decir? Ah, les quería comentar una gran noticia. Adivinen qué pasó. Pues resulta, ahí tengo el espejo, de pronto estoy mirando. ¿Por qué más abajo? ¿Qué cae la flor? Que ya llegó el medicamento. Bien, Felicia. El lunes, no. ¿Hoy qué día es? Miércoles. El lunes fue mi mamá a preguntar, pues precisamente el lunes. Ajá, sí, el lunes fue a preguntar a mi mamá. Ya fue tarde, ya eran como las 4 cuando fue. No, 3 y tanto, porque dice que se le había olvidado que había hecho varias cosas en el día. Y se le había olvidado ir. Ay, Dios. Siempre me da más trabajo ponerme este arete. Oh, no le puedo. Las dificultades de arreglarme con una sola mano, ahí está el detalle, ya está. Y mi mamá había ido el lunes, no les termino de contar. Y ya dice que tuvo varias cosas que hacer en el día y se le fue el avión, y ya fue como eso a las 3 de la tarde, 3 y tanto, y ya me mandó un mensaje, pero yo estaba atenta, digo, a mí ya fuiste al hospital. Y en eso me puse a ver la novela a las 4, que las novelas como nos traen candilados de plan, una cosa horrible que nos hacen esas telenovelas, nos dejan enviciados. Bueno, y ya estaba yo viendo la novela de las 4 y entonces agarra mi mamá y dice, ay, no has leído el mensaje, en eso me habló, digo, ay, de veras, digo, ¿qué pasó? Dice, ya llegó el medicamento, y yo, ay, ya llegó el medicamento, sí, ahorita estoy desformada, dice, para hacer la ¿cómo me dijo? La cita de la quimio. Estoy formada aquí y ya tenía que sacar 3 citas, la de la quimio, la del estudio de pulmón y tórax, de toda esta parte de aquí, todos los órganos internos, y ¿cuál otro? Y el del doctor, obviamente, el de la cita médica. Entonces ya mi mamá fue, y sí, ya se la dieron, y adivinen qué. Se la dieron hasta el 1 de noviembre. No había otra fecha más cercana porque dice que no había pues otra fecha más cercana. Tenía que ser el 1 de noviembre o hasta el 20 y tantos de noviembre. Dice mamá, no, pues el 1 de noviembre. Ahorita estamos a 19, así que prácticamente me estoy llevando todo el mes de octubre aquí en estas tierras lapánicas. Y yo, ¡oh! ¡Feliz! Pero sí. Ya ahorita ya tenemos fecha para la próxima quimioterapia, el 1 de noviembre, primeramente Dios, ¿verdad? Y y sí, pero me voy a buscar algo. Ajá, entonces ya el 1 de noviembre nos toca la quimioterapia y pues sí, estoy bien contenta y bien feliz porque por fin ya podré salir de... avanzarle pues a este embrollo de tratamiento que es la quimio, y pues nada, estoy contenta por eso, estoy muy contenta porque ya resolvimos ese problema y me está dando días de quedarme aquí en casita. Así que para estos días en casita pues tengo planes de arreglarla un poquito mejor. Por ejemplo, mi ropa está hecha una chandera ahí, se dobla, saco una ropa, se trae todo, es que vamos a comprar una cómoda para ponerla ahí donde están ahí, para acomodar mi ropa. Tengo planes de arreglar mi baño de acá abajo, el que yo uso, ¿no? Porque está un poco, todavía le falta arreglo, así que pues vámonos recio porque los días se van como agua.
Y cuando menos piense, pues ya, ya se acercó el día otra vez y a irnos y a regresar quién sabe cuándo. Pues nada, estoy feliz y contenta y pues aquí vamos a andar, ¿verdad? Primeramente Dios, a ver qué pasa el día de hoy. Tengo plan de salir de unos mandaditos, pero no estoy segura todavía, así que pues no se vayan, quédense por aquí, por estos lados, por este su canal. Y andamos por aquí. Voy a freír frijoles ahorita, porque va a venir esta señora a almorzar. ¿Qué les iba a decir? Aquí está un tiradero. Ah, le estaba comentando de las novelas. Digo que nos encandilan las novelas. Anoche estábamos con Carmen. Yo empecé a chillar desde las 8 de la mañana. Digo, de las 8 de la noche. Con la novela de las 8 que se llama Vencer el pasado. Vencer, no sé qué vencen, pero algo vencen. Algo así se llama el título. Y y ahí murió un personaje, ¿no? Y la lloradera y no sé qué tanto. Y yo sé que mi mamá la ve, así que le escribo a mi mamá. Ami, ¿estás viendo la novela? Sí, ya me puse a chillar, dice. Con la novela. Y yo, digo, no, yo igual. Ya en la de las 9 reventó la bomba, ¿no? Ahí con la Fernanda y no con la esa vieja güera ahí, que no era el hijo del otro. Y, o sea, ¿cómo nos envician esas cosas de plano? O sea, y hoy bien emocionados, digo, así nos juntábamos para rezar un rosario, ¿no? Que están ahí, estamos ahí bien emocionados con la novela, ¿no? Y ya empiezan las noticias y hubo incendio, no sé qué, y hubo así como una guerra, no sé en qué país, ¿verdad? La vida real es peor, así que pues. Nos quedamos, ay no, digo, ya está pecado, creo eso, enviciarse tanto con las novelas, pero bueno, es el pan de cada día, las novelas. Uy, está brincando la sal. Trajeron picado y entero. No. Y hay dos ahí en el ¿está bien? ¿Lo que has pido? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Sí les alcanza para todo? ¿Está solo? ¿Cuánto son? Tengo dos. ¿Eh? Compartan para atrás. ¿Hay un poco más que es ¿Y el chile morrón? No me dijiste chile morrón. Sí, te dije. Chile morrón. No, de perfecta. ¡Ah! Oye, se vende nopal, 20 chorizo, pápalo y berro, 20 chile y media chuga aplanada. Sí, sí te dije morrón. No. Ahí hay uno verde entero más. Quiero un trapo. ¿Cuál es el trapo? Aquí está. Dame mi cambiecito, porque es para todo el día. Luego tú te lo llevas. Es que no sé tú. ¿Quién va a almorzar de una vez? Yo, porque no quiero cenar. Ah, bueno. Voy a hacer huevo estrellado o huevo revuelto, ¿qué? Oh, ¿por qué me haces esto? ¿Qué? Yo quiero huevito con sal. Ay, tú. ¿Cómo huevo? No, ¿por qué me haces esto? ¿Cómo huevo? Ahora, ¿eso qué? El sábado voy a comer huevito. ¿Por qué no come huevo? Está a dieta, pero el huevo se puede comer también. Pero mi dieta no está el huevo. No, pero sí está el omelette de espinaca. No, sí, pero no es en la noche. Si a mí desde que inicié eso, a mí sí me ayudó. ¿Cómo
una dieta que encontré en YouTube. Bueno, que yo le pasé una vez para bajar 10 kilos en un mes, ¿no, Carmen? Y si bajé una vez y volví a tragar. No, tienes que hacer ejercicio también para bajar 10 kilos. Me la paso caminando en la calle, así que eso es inválido. Dice que ese es su ejercicio. No, es algo psicológico. Debes de hacer ejercicio pensando que estás haciendo ejercicio, no que estás caminando. Estoy pensando que hago ejercicio. Pues no, hacer ejercicio. Pero no llevan unos tenis adecuados, ni nada de eso. ¿Dónde está el trapo? Otra vez perdí la casa. Ay, huevito. Huevito. Mejor va a te meter esa andar. Voy a tirar la basura. Me hicieron una escombrada esta estufa. Pasas comprando y vendiendo, bueno, ¿quién te entiende? ¿Cuándo vas a comprar? Es que esto ya tenía tiempo, no había llegado hasta ahorita. ¿Y tienes dinero para ella? Sí. Oye, ¿por qué me parece que está en tabacos? Que esos huevos que trajeron están también chiquititos. Parecen de codorniz. Es una miniatura. Yo no le entiendo, Pato. ¿Te enseño, pues? No. Y de ahorita están esos chamacos súper aburridísimos. Porque resulta que nos cortaron la luz por exceso de pago. Ven, le digo cómo se ve mi ropa de feo. Necesitamos un mueble. Y aquí están jugando ajedrez los chamacos. Están jugando ajedrez. Carmen está en la puerta. Y está aquí. Y Carmen allá afuera tiene un puesto de ropa. Vende ropa de uso. Y sí, vende un poquito. Ahí va vendiendo, ahí en la puerta de la, en el portón. Ahí se puso su puesto. Y vende por internet también. Ahí está bien. La jugadera. Eso. Bueno, ya andamos aquí por la calle, en la carretera Tlapa-Marquelia. Y pues yo creo que aquí despido este videito del día de hoy, ¿verdad? Aquí en la calle, monstruo. Y empiezo otro a lo mejor mañana o pasado mañana, no sé cuándo. Así que nos vemos en un próximo video vlog, si Dios Padre nos lo permite. Y muchas bendiciones. Y pues aquí está la imagen de nuestro querido Tlapa, en carretera Tlapa-Marquelia. Hasta la próxima. No, olía.